Cámaras de seguridad captaron el momento en que 4 empleados de una bodega de pollo son secuestrados por un grupo delictivo. En el video se aprecia cómo 5 hombres armados someten a los trabajadores y luego los obligan a subir a una camioneta blanca. Ya son 4 días de angustias y no saber nada de él ni de ellos. Sí le pedimos que nos ayuden a que nos lo regresen con vida, por favor. Todo sucedió el pasado viernes 22 de diciembre en Toluca, Estado de México, por lo que familiares de los trabajadores levantados exigen a la autoridad acciones inmediatas. Esos malientes, malditos, no, ¿por qué se los llevaron? Ellos eran trabajadores, no eran dueños. La señora Karina sabe qué hacer. Los empleados son buscados por la autoridad y se trata de Eliseo Escobar Ramírez, de 47 años, Rigoberto Colín Consuelo, de 41, Isidoro Díaz Casimiro, de 40, y Jaime Ramos Reyes, de 22 años. Desde hace 3 años se pagaban las extorsiones a los delincuentes, pero las cuotas ya eran impagables, de hasta $100,000 mensuales. Si tú vendes 2,000 pollos, tienes que pagar 2 pesos por cada kilo de esos 2,000 pollos. En algún momento yo estuve pagando la cantidad de 950,000 pesos quincenales. Por estos hechos fue detenido Santiago Ramón N., quien se dedicaba presuntamente a cobrar las extorsiones para la familia michoacana. Los delincuentes ya habían amenazado a los dueños de la bodega y en septiembre y octubre prendieron fuego a las entradas principales del negocio. Hasta el momento nadie ha pedido rescate por los 4 trabajadores y el Estado de México cerrará este 2023 con 67 denuncias de secuestro. De Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.